junta directiva. Junta directiva que este año, bueno, siempre intentamos hacerlo, pero unas veces no sale y otras veces no. Hay años que se ha presentado lista cerrada, este año se ha hecho una lista cerrada, pero después de recoger a todos y cada uno de los que las asociaciones vecinales presentaban como posibles candidatos para colaborar y para integrarse en la Junta Directiva y en la Asesoría de Cuentas. Por tanto, esto significa que ha habido 12 asociaciones vecinales que han presentado candidatos, por tanto, 12 asociaciones vecinales que estarán representadas en un sitio o en otro. Esto sí que nos ha alegrado bastante porque no son un grupo de una asociación más dos o tres que ayudan, sino que es prácticamente uno de cada. En algunas asociaciones que han tenido un poco más de posibilidades han aportado dos, pero en general tenemos de todos y ahora lo iré diciendo. Entonces se hizo una lista, los propios candidatos se reunieron antes de pasar la lista a la mesa electoral y decidieron pues los cargos y todas esas cosas que tenía que haber. Como muchos de los que se presentaban eran nuevos en este trabajo, pues dejaron un poco para que fuera el equipo anterior el que siguiera llevando el peso, pero lo que queremos es que este equipo nuevo de gente nueva que ha entrado este año sean los próximos que cojan el relevo definitivo de la federación y así nos dan el relevo no ya solamente por descanso por el trabajo sino por simplemente por edad, ¿no? Que ya nos va correspondiendo y nos va haciendo falta. Entonces la junta directiva ha quedado como sigue y ahora después los podréis, como digo, tomar en cuestión gráfica. El presidente continúo yo, me votaron a mí, Juan José Reca Vicaria. Vicepresidente sería Bifredo Pacho Castillo. De secretaria, que antes ayudaba, pero ahora ya es secretaria, Juana Gascón Navarro. Bien, yo soy de la Asociación de Vecinos de San José, Bifredo es de la Asociación de Vecinos de Casco Antiguo, Juana es de la Asociación Vecinal Mujeres Vecinales, Eduardo Sierra Serrano sería el administrador, que es de la Asociación Vecinal de la Vega de Santa María. Mercedes Rueda es vocal y al mismo tiempo es la representante de mujeres porque es presidenta de Mujeres Vecinales. Alfonso Gea Galvez es presidente de la Asociación de Vecinos de La Paz, de Santa Ana. Ana María Pardo Mandemor es vocal y también es secretaria de la Asociación Vecinal del Paseo de Linarejo. Juan Camarero Solana es vocal y también es vocal de la Asociación de Vecinos de la Vega de Santa María. Ana María Muñoz Sala es vocal y es de la Asociación de Vecinos de La Paz, posiblemente la próxima presidenta, si no hay otras candidaturas, pues es la que nos han dicho que piensan nombrar allí. Pilar Márquez Rivas es vocal y lleva muchísimo tiempo trabajando en la Junta Directiva de la Asociación Vecinal de La Esperanza. Esto sería la Junta Directiva propiamente dicha. Aquí estaría Jóvenes Vecinales y Mujeres Vecinales como es preceptivo. Luego tenemos a los censores de cuentas, que sería Francisco Amate Aragón, presidente de la Asociación de Vecinos Los Ríos, Ana Fernández Herrero, presidenta de la Asociación de Vecinos La Andaluza, José Ruiz Ramos, presidente de la Asociación de Vecinos Los Sauces, y Elena García Pérez, presidenta de la Asociación de Vecinos o Vecinal Las Américas. Como veréis, hemos intentado que haya una amplia representación de todas las asociaciones vecinales, como he dicho al principio, y han sido los presidentes a la cabeza, la mayoría, los que se han echado para adelante, más otra gente, como es el caso de, bien, lo he dicho antes, de Juan Camarero o Ana María Pardo, que se han presentado porque han entendido que era el momento de echar una mano y se lo agradecemos enormemente. Esta sería la Junta Directiva y los censores de cuenta. Luego ha habido una propuesta a la Asamblea en el sentido de que hay cuatro personas que no nos han mandado ya porque ellos han visto
que ya no era cuestión de venir a ocupar más sitio, pero nosotros nos hemos negado a que ese sitio suyo quede vacante. Y entonces, a Rafael Linares, a Paco Molina, a Gravier Fernández Muñoz y a Luis López Martínez, les hemos nombrado, a propuesta y con la aprobación unánime de la Asamblea, integrantes o miembros de la Junta Directiva a manera honoraria y permanente. Es decir, estarán en la Junta Directiva hasta que lo consideren ellos oportuno, es decir, que nadie les va, tienen su sitio fijo. Aparte de que porque se lo merecen por el trabajo que han hecho, aparte de eso es que actualmente están haciendo un trabajo, en concreto Paco Molina y Rafael Linares, que si se van y nos lo dejan a medios nos funden vivos, porque están ordenando todo el archivo, todo lo que ahora mismo hay de puertas para adentro, desde la silla hasta los cuadros, pasando por todo tipo de papeles, documentos y tal. Entonces es un trabajo que están haciendo entre los dos que es extraordinario. Por tanto, más hincapié para pedirles que no se fueran. Y efectivamente la Asamblea les pidió por favor que no se vayan y son miembros honorarios permanentes de la Junta Directiva. Y eso es todo en cuanto a la Asamblea que tuvimos el sábado, en donde, cumpliendo con el programa electoral, tocaba la elección de nueva Junta Directiva, que tendrá una duración de 4 años y que se dedicará pues, a las mismas tareas que nos hemos dedicado de aquí para atrás, es decir, al fomento, a la formación y a la información a toda la ciudadanía, a todos los socios de nuestros barrios, a apoyar las reivindicaciones de todas las asociaciones vecinales, a seguir estando y reivindicando más presencia en todo lo que es participación vecinal en las administraciones. En el ayuntamiento estamos a una altura bastante buena, pero a lo mejor hay que seguir pidiendo para estar en Diputación, para estar en la Junta de Andalucía, que a través de nuestras asociaciones o federaciones o Unión Provincial de Jaén en este caso y Cava Sevilla, pues ya lo estamos consiguiendo, ya nos llaman en todos estos sitios también. Ese es un trabajo que tenemos que seguir para que la voz de los vecinos esté allí, respetando siempre lo que han votado los ciudadanos y las ciudadanas a la hora de las elecciones municipales, respetando siempre la autoridad y el trabajo de los concejales y concejalas, pero que nos sigan escuchando y teniendo en cuenta a la hora de tomar decisiones. Ese sería el trabajo. Luego ya, si queréis, y entramos en más pormenores, pues bueno, lo que venimos haciendo, el Ateneo no nos lo vamos a dejar, las visitas no nos lo vamos a dejar, todo eso, y una permanente escuela de formación que tampoco la vamos a descuidar.